Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, el chileno.pe, y hoy les traigo un vídeo que siempre va a ser un poco polémico. Por mucho que intente ser equilibrado, siempre va a generar polémica. Me arriesgo un poco, pero no se puede tener contentos a ambos países, a Chile y a Perú. Voy a hacer, como ya vieron en el título de este vídeo, el combinado del Pacífico moderno, contemporáneo, el del día de hoy, 2019, como quieran llamarlo, pero el All Pacific de la actualidad. ¿Por qué de la actualidad? Porque hubo un equipo que en los años 30 se conformó solamente de chilenos y peruanos y llegaron a jugar en Gran Bretaña, en España y creo que también en Francia o con algún equipo francés. No recuerdo bien la historia, pero es un equipo tan bonito y tan lindo en estos tiempos de rivalidad futbolística que vivimos los países, que nos hace recordar que siempre somos hermanos, así que y siempre lo hemos sido. Que hay guerras de repente, sí, los hermanos se pelean, pero no dejan de ser hermanos. Así que vamos a ver cómo estaría conformado el equipo entre chilenos y peruanos, la selección ideal entre Chile y Perú del año, pongámosle, 2019 o de la actualidad. Traté de ser lo más equilibrado, salió natural, pero bueno, son 11, así que tienen que ser 6 y 5. Quédate para ver quiénes conforman esta selección ideal de Perú y Chile. Y bueno, vamos con la pizarrita que ya se ve acá. Como dije, bueno, son 6 y 5. Cada uno tiene acá 6 y 5. ¿Cuál de los dos voy a ocupar? Bueno, va a ser misterio hasta el final del vídeo para ver quiénes tienen más jugadores en esta selección ideal de Chile y Perú, el All Pacific del 2019 o el All Pacific de la actualidad, de la actual generación. Bueno, comencemos rápido por el arco, no nos liemos más. Claudio Bravo. Muchos dirán, no, que Gales es mejor. Puede que tenga mejores partidos a veces, puede que Claudio Bravo no tenga continuidad. Pero en el Manchester City, cuando juega, lo hace bien. Ha jugado en la Copa de la Liga y en la FA Cup y ha cumplido, ha atajado penales incluso. No hay discusión, y por mucho que a algunos le moleste, Claudio Bravo es muy superior a Pedro Galese. Pedro Galese, bueno, se queda en la banca y acá no hay duda, o sea, quizá por acá puede haber más duda en medio campo, sobre todo porque los dos equipos, Chile y Perú, se caracterizan por tener buenos medios campos. Pero en el arco no hay discusión, Claudio Bravo. Bueno, ahora para seguir con el misterio, por el lado izquierdo comencemos. Acá yo creo que no hay dudas. Miguel Trauco es el hombre indicado. ¿Por qué? Porque primero en Chile no hay un lateral izquierdo sólido, ni consolidado, ni titular. Se está peleando el puesto Parot, Mico Albornoz o Paso. A mí me encantaría ver al Torta o Paso por acá, por la izquierda, porque en Colo Colo lo hace bien. Pero Miguel Trauco, por mucho que quizá tenga falencias en la defensa, a veces, cada vez son menos, porque seamos claros, jugar en Francia, solamente entrenar en Francia ya te da herramientas que antes no tenías, y ha mejorado mucho su defensa, se lo ha visto muy seguro en los partidos, en los últimos partidos de Perú, consolidándose muy bien acá, sin necesidad de experimentar con Marco López, que Gareca lo está llamando por nada, para que sea banca nomás. Así que Miguel Trauco muy superior acá en la banda izquierda en comparación a cualquier lateral izquierdo chileno. Lateral derecho, Mauricio Isla, que muchos pensarán que está viejo, pero en verdad no está tan viejo, tiene 31 años, quizá 32, no recuerdo bien, pero 31 años y sigue corriendo, sigue llegando hasta línea de fondo, sigue defendiendo bien, es muy sólido. Puede que le falte quizá ser un poco más atacante, esa diagonal, por ejemplo, que tiene Advíncula a veces cuando se atreve, pero Advíncula tiene muchas deficiencias en defensa. Podría ser Aldo Corzo, pero ni siquiera es titular en la selección peruana, entonces acá tampoco hay mucha discusión, y creo que Mauricio Isla, con toda su experiencia en Europa, ya son 11 años, poco más, se fue muy joven a Europa, es casi como un Pupi Zanetti, guardando las
las proporciones claramente. O sea, la otra vez se enojaron porque dije que aquí no era el Vidal peruano, pero es una cosa de estilo. Y sí, llega muy arriba, bien arriba, le cuesta quizá patear al arco, cuando patea metió golazo, me acuerdo uno de España, pero yo creo que entre Advíncula e Isla, Isla es muy superior porque es más completo, solamente eso. Advíncula ataca mejor cuando se atreve y es mucho más rápido. En eso le gana, le saca mucha ventaja a Isla en cuanto a rapidez, pero es mucho más equilibrado Mauricio Isla. En centrales, bueno, uno y uno vamos a poner. Acá por derecha un chileno y por izquierda Luis Abraham, que le queda muy poco tiempo en Vélez Sarsfield, en la Liga Argentina en general. Lo más probable es que hasta incluso se vaya en el invierno europeo a Europa. Está sonando en algunos equipos, decir algunos sería solamente humo, pero lo que está dando Luis Abraham es impresionante, es solidez. Mide 1.82, tampoco es como bajo para decir que es rápido porque es bajo, no, es 1.82, es rápido, es fino con los pies, sale bien, generalmente conecta muy bien, y es titular indiscutido en la saga peruana, incluso por sobre Zambrano, que se quedó esta vez en la banca, porque bueno, Zambrano no tiene continuidad en estos momentos, es un gran defensa, pero acá yo me quedé con Guillermo Maripán. Muchos dirán, muy lento, muy torpe con los pies, sí, todo lo que se quiera, tiene muchas deficiencias, pero con esas deficiencias tiene un gran juego aéreo, una gran disciplina táctica, se come es patrón del área, le cuesta salir, sí es cierto, pero cada vez sale mejor. El año pasado fue elegido dentro del 11 ideal de la Liga Española, ahora está en el Mónaco francés, titular también indiscutido en el Mónaco, y bueno, también es una opción de gol acá, porque tiene muy buen cabezazo defensivo y de ataque, así que Maripán por encima de Zambrano, solamente por el presente que tiene actualmente. Zambrano, sí, es muy buen, un defensa con mucho oficio, pero Maripán, aparte de tener un futuro que de aquí a 5 años no sé a qué nivel va a estar, pero ojalá que sea bueno, tiene esas cosas que, por ejemplo, gana mucho en cabezazo, en defensa, en ataque, es muy disciplinado tácticamente, no se atreve más de lo que puede, y bueno, bien ordenado. Así que esta defensa, oye, justo mitad izquierda, mitad derecha, Chile-Perú. Bueno, esta defensa entre uno, entre comillas, bajo, que sería Abraham, con uno alto, que sería Guillermo Maripán. Incluso es el más alto de todos los defensas peruanos y chilenos. Bueno, medio campo, otro chileno. Eric Pulgar. ¿Y por qué? ¿Por qué por sobre Tapia, por sobre Aquino? Que Aquino puede jugar acá, en cualquier parte. Pero, ¿por qué Pulgar? Porque ya se consolidó en Europa, en Bolonia lo hizo excelente, era titular indiscutido, dueño de la pelota parada, tiros libres y penales. Llegó a la Fiorentina y sigue con el mismo con el mismo rendimiento, o sea, sigue siendo el titular indiscutido acá de 6, a veces un poco mixto, pero dentro del plantel que tiene la Fiorentina le toca jugar un poco más defensivo como juega en Chile. Y lo de Pulgar, bueno, también hizo olvidar la elegancia de Marcelo Díaz, o sea, también es una cosa que hay que darle también el mérito. Pulgar acá por su gran presente y por su gran futuro, que jugar en la Serie A es mucho más importante que jugar en la Eredivisie, de que donde juega Tapia. Entonces, bueno, Pulgar por sobre Tapia. Esto va a generar polémica siempre, pero bueno, ahora pongámonos acá para seguir distrayendo. Por izquierda, ustedes ya saben, Yoshimar Yotun, impresionante. Acá también va a generar polémica porque ¿quién es mejor, Yotun o Aránguiz? Aránguiz, bueno, con también prácticamente 10 años en Europa, titular indiscutido siempre en el Bayer Leverkusen, sonando en algunos equipos europeos grandes, sí. También podría estar perfectamente de titular acá. Esta fue la decisión más difícil para mí, pero me quedo con Yotun. ¿Pero por qué?
porque también es como el aranguis peruano, porque si no está, se nota mucho, y si está, el equipo funciona bien. Aranguis, por mucho que sea de perfil bajo y todo eso, también es muy importante en el funcionamiento de Chile. Si no está Aranguis, Chile no juega bien. La diferencia, solo un pequeño detalle, el pase largo de Yotun, ese pase milimétrico que también tiene Trauco cuando se atreve, el pase medido, ese tiro de larga distancia también que ha sabido capitalizar mucho en la MLS y ahora también en la Liga MX, lo pone como titular. Solamente por ese recurso de patear bien desde lejos y ese pase largo, cruzado, que hace tanto daño a las defensas rivales cuando es entre líneas y cuando juega a las espaldas del defensa central. Entonces, Yotun solamente por ese detalle. Aranguis podría ser perfectamente titular, pero Yotun le gana por ese detalle, que es un gran detalle, con eso puedes ganar partidos. Por derecha, y aunque a muchos lo odien y todo eso y no les caiga bien, Arturo Vidal es indiscutido, o sea, es cada vez, es el jugador número 12 de Barcelona cuando juega. Barcelona pareciera que jugara con uno más porque defiende, ataca, es un volante box to box, todo terreno, quita, de hecho es siempre el único que está corriendo en cada momento, es el que siempre corre, siempre está corriendo. No me queda otra opción que ponerlo de titulares, aparte que también lleva, no sé, 10 años, pongámosle, casi 10 años en las ligas europeas, pasando por Leverkusen, pasando por Juventus, pasando por el Bayern Múnich, ahora en el Barcelona. No puede no estar Vidal, lo siento, sé que a muchos peruanos no les cae bien, pero es un crack. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 5 contra 3. ¿Pero por qué? Ahora se va a equilibrar un poquito más la cosa. Bueno, acá no hay dudas. No hay dudas que en el centro del ataque tiene que estar Paolo Guerrero. Es que es quizá el mejor 9 de Sudamérica de la actualidad. Es el más temido por todos y yo creo que... Sí, sacando a Messi, claramente. Yo creo que si alguien le preguntan, cualquier técnico de alguna selección le preguntan qué jugador de otra selección te gustaría tener, no sé, 8 de los 10 diría Paolo Guerrero. Y es que quizás no mete tantos goles como otros, pero la importancia y el peso que tiene, la marca que arrastra, las pocas que tiene, mete gran porcentaje, lo hacen letal. Y finalmente, cuando Perú juega sin Paolo, juega mal, no tiene gol. Paolo Guerrero tiene que estar. Y también porque Chile no tiene ningún delantero centro efectivo, ni siquiera algo que se acerque. Por derecha, Alexis Sánchez. Es cierto, está lesionado ahora, pero por derecha acá Perú tampoco tiene mucho. O sea, incluso le... Pongámosle, si vuelve en diciembre, en un mes más o dos meses más, en enero, Alexis va a estar, sería titular en este equipo, así que no hay discusión acá. Obviemos su lesión actual y pongámoslo como titular de este equipo All Pacific 2019-2020, pongámosle temporada 2019-2020. Alexis, bueno, también mucho tiempo en Europa, triunfó acá también en Colo-Colo, triunfó en Cobreloa, triunfó en River Plate, en el Udinese, en el Barcelona, no tanto, pero sí fue gravitante, fue goleador, incluso la última temporada que estuvo. En el Arsenal fue una maravilla. Fracasó en el Manchester United, sí. Ahora está tratando de resurgir su carrera en el Inter. Y bueno, está ahí. Cuando está aplicado, es imparable. Mucho más que decir de Alexis, no sé, o sea, es habilidoso, es regatero. Va por derecha porque, bueno, él es diestro, a veces juega por acá. Pero porque acá también hace falta alguien de peso en Perú. Carrillo ya después del Mundial no da la talla. Costa se está firmando. Polo, qué decir. No, acá Alexis Sánchez. Por izquierda ya no queda otro más. Podemos ordenar estas fichas acá para ya no jugar más con el misterio. Oreja Flores, con un gran presente en México. Está anotando cada vez más goles. Compañero del Chino Millar también en el Morelia. Puede jugar como 10, como extremo, como un segundo delantero. A veces Gareca lo hace jugar acá, acompañando la primera línea. Oye, pero puede jugar de cualquier cosa. Es tácticamente muy obediente.
es como si fuera un alumno bien aplicado, bien chancón o mateo, como dicen en Chile. ¿Por qué? Porque lo que le pide el técnico lo hace. A veces le cuesta un poco atreverse, pero cuando se atreve, mete el gol y ya puede meterte dos, tres goles en ese mismo partido. Entonces, el Orejita Flores, para mí, no, nunca lo saquen porque aporta mucho. A veces puede que sea lagunero, que se pierde, pero el Orejita Flores no me lo toquen. Aparte que sacarlo me daría pena, me pondría una cara así, yo no, juegue nomás, Orejita. Así que este sería mi once. Por ejemplo, no, y aparte que también Chile desde Alexis para atrás, de toda esta zona, no tiene nombres, no tiene delantero centro, no tiene un media punta, solamente Alexis. Y por eso también es más fuerte Perú acá, en delantera tiene un poco más de gol que Chile, y eso que no tiene tanto gol, pero bueno, Chile tiene cero. Así que bueno, eso, repasemos. Bravo en el arco, Isla por derecha, Maripán en el centro de la defensa con Abraham, Miguel Trauco, Pulgar, Yotún, Vidal, Alexis, Oreja Flores y Pablo Guerrero. Dime qué te pareció este 11 ideal del All Pacific de la actualidad 2019-2020 y a quién sacarías tú, a quién pondrías, pero con fundamento siempre y con respeto. ¿Ya? Así que tus comentarios siempre son importantes para esta comunidad. Deja tus comentarios, participa. Y como siempre, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. ¡Chau!